La selección española femenina ha puesto fin a su concentración en San Pedro del Pinatar con un partido entre las componentes del equipo. En el intenso choque también ha habido hueco para los golazos de Natalia Pablos y Jenny Hermoso. Las internacionales Marta Corredera e Irene Paredes valoraban así los días en Murcia. Bueno, pues es muy positiva la valoración, ¿no? Yo creo que el equipo aquí se ha reforzado más, ha crecido como grupo, la convivencia la verdad que ha sido súper buena, todas las actividades que hemos hecho nos han ayudado a cohesionar ese equipo y los entrenamientos, la gente que ha estado aquí lo ha visto, hemos ido al 200%, hemos cogido un ritmo impresionante y solo nos queda disfrutar y competir. Bueno, pues yo creo que el equipo, bueno, para empezar con muchas ganas. Nos han servido estos días para ver al equipo, para ver cómo estamos, para ponernos un poco a prueba en estos partidos que hemos hecho. Y sobre todo eso, con muchas ganas, el equipo ya tiene el ritmo, tiene la intensidad que queremos para llegar a Canadá. Y nada, pues mañana nos vamos y a seguir manteniendo esto. Ahora toca hacer realidad el sueño esperado por todas, el de jugar un Mundial.